Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la clase. Nada más tenemos una hora y necesitamos terminar y entregar la práctica 4. Nos quedamos en operación de promedio. Eliminar todos sus archivos. Y habíamos mencionado en este ejemplo en particular que tenemos dos formas de calcular el promedio. Uno es utilizando la fórmula, ¿sí?, en donde vamos a sumar y a dividir entre el total de calificaciones. En este caso son la suma de tres calificaciones, entonces lo debemos de dividir entre tres. ¿Sí? Ese sería el primer ejemplo donde dice la columna promedio con fórmula. Aquí estoy utilizando una fórmula. Después hicimos exactamente lo mismo, que es promediar, pero ahora utilizamos la función. En este caso, iniciamos con el signo igual, el nombre de la función. Excel tiene más de 300 funciones predefinidas. Y seleccionar los números, más bien dicho, las celdas en donde están almacenados los datos que se van a promediar. Entonces, la estructura de una función es nuevamente signo igual, nombre de la función y la referencia de las celdas. Ya teníamos estos dos datos, nada más que originalmente, ¿sí?, en la celda X8 no teníamos ningún dato. Y efectivamente, cuando yo lo hacía por fórmula, el alumno 5 estaba reprobado, y cuando lo hacía por función, el alumno 5 estaba acreditado. Llegamos a la conclusión, esto es muy importante, que esta conclusión es muy importante porque si utilizamos la función, aquí en este sentido, entonces Excel no va a considerar las celdas que estén vacías, ¿sí? Y está dividiendo entre 2. Por eso, si sumamos 9 más 7, que serían 18 entre 2, entonces por eso nos da este promedio. Perdón, 16, 9 más 7, 16 entre 2, entonces sería ese promedio. En cambio, con la fórmula, ¿sí?, definitivamente nos está dividiendo entre 3. Es muy importante para Excel que tengamos nuestra celda llena. Todos los datos que vamos a utilizar, incluyendo el cero, debe de estar colocado en la celda. Observen que si colocamos el dato, automáticamente ya los dos valores son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta sección aparece lo que es ya lo relacionado con la división entre 3. Bien, vamos a seleccionar una celda así. Selecciono la celda alumno, presiono la tecla control y de forma salteada voy a seleccionar todas las demás celdas. Con el afán de menos el alumno 5. El alumno 5 lo dejamos sin sombreado. Bueno, de hecho ya lo pusimos sin sombreado. Y lo vamos a manejar así. Y vamos a dar únicamente un color de relleno. ¿Sí? Vamos a manejar un color de relleno.
ustedes decidan. ¿Sí? Ya nos quedaría así nuestra tabla. Observen que hemos estado colocando diferentes opciones de formato. Puede ser únicamente con relleno, tanto en sentido vertical, horizontal, o en este caso terminado, o puede ser que definamos los bordes, el tipo de borde, el grosor del borde, color de borde, ¿sí? Para presentarlo en una tabla. Nos vamos a la última parte. Vamos a ubicarnos en AB1. Hasta la columna AE. Chequen bien, son 1, 2, 3, 4 celdas. Nuevamente vamos a dar clic en combinar y centrar. Centramos en ambos sentidos. ¿Sí? Vamos igual a colocar, tenemos la fuente 14 en negrita. ¿Sí? En la sección donde dice el número, que es AB3, cruz blanca, seleccionamos estos 4 datos. Vamos a ajustar texto. Centro. ¿Sí? Chequen bien, es importante que leamos, ya que hicimos este ajuste de texto, porque aquí aparece cortada nuevamente la palabra. Resultado, me pone la letra O en un segundo renglón. Entonces, manualmente tenemos que hacer estos ajustes para que el texto esté correcto, se entienda. Vamos todos, chicos. Bien, vamos a autollenar en la columna AB, que es el 2. Voy a proponer el siguiente dato, en este caso que es 0.3. ¿Sí? Chequen aquí lo que me hace mejala lo de estructura que tenía yo en la siguiente tabla. Sí, en negrita, primero centrado el título de la columna AB. La columna AE, ¿sí? Aquí, es tamaño 14, negrita. ¿Sí? Les mencionaba que aquí ya puse mi segundo dato y automáticamente Excel me dice, oh, bueno, yo creo que vas a seguir coloreando. No, no voy a seguir aquí, esta es otra tabla. Entonces, si me da un color de relleno, nuevamente nos vamos a la cubeta y ponemos sin relleno. Que no tenga relleno. Vamos a seleccionar los dos datos con cruz blanca y damos doble clic para tener. Igual lo hacemos aquí, potencia 1, potencia 2. Ahorita vamos a dar formato de número y autollenar. Recuerden que nosotros estamos colocando estos dos datos. Estos datos no vienen, pero para hacer una secuencia numérica, forzosamente requerimos de dos datos. ¿Sí? Requerimos de dos. Bien, con cruz blanca voy a seleccionar todos mis datos. Recuerden que tenemos que establecer un formato a los datos numéricos. ¿Sí? Eso es bien importante. Aquí en la sección de número me maneja por default general y debo de definir qué tipo de formato va a tener mi dato numérico. En este caso nuevamente nos vamos a número y lo vamos a dejar así con dos decimales. Les recuerdo que aquí están los botones
para aumentar o disminuir los decibeles. Continuamos. Tenemos que eliminar, si ya hicieron el autollenado y salieron los colores, seleccionen las celdas y en la cubeta de relleno, en la opción de formato fuente, aquí tenemos que poner sin relleno, ¿sí? No necesitamos en esta sección algún relleno. Bien, vámonos a la columna AD, vamos a hacer esta operación de potencia, que es un número elevado a una potencia, ¿sí? Nuevamente empezamos con el signo igual. Recuerden que cada que vamos a utilizar una fórmula o función, ¿sí? Iniciamos con el signo igual. Vamos a poner el número, ¿sí? En este caso el número es el que está almacenado en la celda AB4. Y vamos a utilizar este símbolo que se llama caret o circunflexo. Por ahí de repente se pierde. Recuerden que es esta B invertida. Si no la localizamos rápidamente en el teclado, vamos a utilizar el código ASCII. El código ASCII es todos los datos. Están todos los datos, todos los números, letras, símbolos, están establecidos en un código denominado ASCII, ¿sí? Para sacar el código vamos a presionar la tecla alterno y sin soltar el número 94, ¿sí? Y a la hora de soltar ya me debe aparecer este símbolo. Esta es una B, es un grafema, es una B invertida, que se llama caret. Este símbolo me va a permitir hacer esta operación de potencia. Nuevamente, selecciono aquí el dato potencia, que es a lo que lo va a elevar. Este número se va a elevar a la potencia 1, ¿sí? Observen, tengo mi estructura, tengo mi símbolo y anexamos la forma. Autollenamos ya que tenemos nuestro resultado. Chequen en sus, ¿cómo se llama? En sus teclas, a ver si por ahí lo ven, está junto a la letra P. Bueno, yo aquí en el teclado lo tengo junto a la letra P.
Si no les sale esta referencia, así como lo tengo seleccionado, voy a regresar nuevamente. ¿Sí? Aquí en esta sección, puede ser, ahorita le pego, chicos. Dependiendo si está en la parte superior de la tecla, se tiene que presionar la tecla Shift. Si es el tercer símbolo, se tiene que presionar la tecla Alt+R para el tercer símbolo. Pero ahorita se los pego en el chat. Es igual, el símbolo igual. Espero que sí se pegue como símbolo, no como imagen. Vamos a seleccionar el primer dato, que es el número, el símbolo de pared, que es este. Y el segundo dato. Entonces, los envío a todos, a ver si les funciona. Es este símbolo. Ya que tengo toda mi información, introducimos, recuerden que tenemos que colocar ya fija la información en la celda y autoviene. Aquí vamos a dar formato de número con más decimales. ¿Sí? Vamos a colocar formato de número con 4 decimales. Nos vamos a la última columna, chicos. Vamos a la última columna, me dice que también voy a hacer la misma operación, pero ahora con una función, ¿sí? Nuevamente empezamos con el signo igual, el nombre de la función es potencia. Recuerden que empezamos a escribir la referencia de la función y automáticamente nos sale esta banderita en donde me dice cuáles son las funciones que tiene registradas Excel. Como es esta de Poisson, esta de potencia, ¿sí? Tenemos aquí varias. Voy a dar doble clic donde dice potencia y ya me da la estructura de la función. Dice que es la potencia más el número separado de una coma o punto y coma. Revisen cada uno de ustedes su banderita y la potencia. Entonces, primero seleccionamos el número. Vean aquí cómo en la banderita se pone en negro, en negrita, el referente que estamos utilizando. Damos coma y seleccionamos la potencia. ¿Sí? Vean, estamos aquí en la opción de potencia. Cerramos el paréntesis y aceptamos la función. Nuevamente vamos a autollenar. ¿Sí? Recuerden que vamos a dejar el dato, así como lo tenemos seleccionado. Vamos a realizar el formato del dato, que debe ser número con 4 decimales. Si observan, tanto en fórmula como en función,
me debe de salir el mismo resultado. Ahí vamos todos, chicos. En esta última tabla, aquí en esta última tabla, que es a partir de la columna AB, le van a dar el formato que ustedes decidan. Puede ser únicamente sombreado, puede ser únicamente borde, como ustedes lo dicen. Vamos a irnos al salto. Ya les había yo solicitado la referencia de salto. Y nada más vamos a checar cómo nos queda nuestro salto. Vamos todos, chicos. Bien, vamos a ubicarnos entonces, vamos a irnos al salto previo de página, vista previa, perdón, de salto de página. La fórmula, aquí está la fórmula, es el número y la potencia. Aquí sí es importante establecer cómo vamos a realizar esta estructura. Primero seleccionamos el número, después la potencia. Hacemos exactamente lo mismo con la función. Bien, les mencionaba que en esta sección el formato de la tabla es un formato libre, pero sí debe de tener formato. ¿Sí? Bien, vamos a ver el salto. Me voy a vista previa de salto de página. Y me deben de quedar 5 hojas en total. Recuerden que ya hicimos el ajuste hasta la fila 13. La primera hoja llega a la columna F. La página 1 llega a la columna F. La página 2 llega, en este caso, a la columna O. ¿Sí? Si tienen movida esta línea, únicamente con clic sostenido arrastramos hasta la columna O. Aquí en la página 2 van a ver dos tablas, la tabla de multiplicación y división y de operación de resta. En la página 3, el salto lo vamos a ubicar hasta la columna U, donde termina exactamente la tabla. La página 4 hasta la columna doble A. ¿Sí? Y mi última página, perdón, mi último salto llega hasta la columna A. Me deben de quedar 5 páginas en total. Ya terminamos la práctica, este Rodríguez. En la última tabla lleva, ¿cómo se llama? Lleva formato, el formato que tú le quieras dar. Lo único que estamos haciendo es el ajuste.
No, la tabla, esta tabla ustedes le van a proponer el formato. Pueden ser bordes, puede ser sombreado, pueden ser los dos, bordes y sombreado. Regreso a mi vista normal. Ya les demostré aquí las 5 hojas. Regreso a mi vista normal. Me voy a la vista previa de impresión. Ya terminamos la práctica, chicos. Ya nada más estamos... Bueno, lógicamente tienen que hacer la copia de la práctica 4 y ya entregarla, ¿sí? Recuerden que en la vista previa de impresión ya deben de tener el encabezado y pie. Ya nos aparecen las 5 hojas. Recuerden que aquí me falta, cada uno de ustedes va a colocar un formato en la página, ¿sí? De aquí ya no coloqué, pero ustedes sí tienen que darle ya sea formato de fuente, formato de relleno, con colores de relleno, o con bordes, lo que ustedes le quieran. Nos quedan 5 hojas, así nos queda la práctica. Chequen bien, aquí les estoy haciendo la referencia. Queda nada más unos minutitos. También les voy a poner ya la asistencia. En la página 1 es hasta la columna F. En la página 2 es hasta la columna O. En la página 3 es hasta la columna U. En la página 4 hasta la columna AA. Y en la última tabla es hasta la columna AE. Hasta ahí es, hasta donde llega mi salto de página. Chequen aquí con una marca de agua, les va indicando el número de la página, ¿sí? En la página 2 es donde quedan dos tablas que están relativamente más pequeñas que las demás. ¿En dónde te quedaste, José Rodríguez? Amalia, me dices lo último de la tabla, pero ¿de qué sería? Lo último es darle formato a la tabla, ya sea con bordes y sombreado, con puros bordes, con puros sombreados, el formato que tú le quieras dar. Pero esta tabla debe de tener un formato. Una referencia de la fórmula. La fórmula. Ya les puse el símbolo de pared aquí en el chat. Les comparto la asistencia. Es T4. Recuerden que hacen una copia del archivo. T4. Guión a paterno a materno. Sí, se pudiera poner. Ese es ya el formato que tú le quieras dar a la última tabla. Pero sí, sería conveniente poner los títulos en negrita, ¿no? Todos estos títulos que vayan en negrita. Bien, les comparto la asistencia. Ya les puse el link. Si nos desconectamos, nos volvemos a conectar en la misma sesión, por favor. Ya está el link de la asistencia. Les recuerdo que hay que sacar la copia.
¿Qué quiere decir esto? En la sección de práctica, botón derecho, mover o copiar, práctica 4, crear una copia, ¿sí? Damos clic en aceptar. Recuerden que aquí tienen que seleccionar la práctica que van a copiar. Nos va a dar un nuevo libro. La copia aquí mismo. Nuevamente, mover o copiar. Práctica 4, crear una copia. Y aquí debemos de seleccionar a un nuevo libro. ¿Sí? En este caso ya nos aparece, vean en su sección donde están las pestañas de las hojas, ya me aparece la práctica 4 y selecciono archivo, guardar como, en mi folder prácticas Excel, es P4, a paterno, a materno. Así queda y guardo. Recuerden que guardan esta copia, este archivo con una sola hoja de trabajo. Ya también ya está abierta la asignación, si la quieren entregar. Les recuerdo que la última tabla lleva formato, es un formato personalizado, como ustedes la quieran trabajar, con bordes, con sombreado, con bordes y sombreado, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Es A paterno, es P4. Recuerden, los nombres van a ser igual, nada más cambia la referencia del número de la práctica. Los nombres van a ser exactamente igual. Lo único que va a ir cambiando es la referencia del número de la práctica. Ahorita estamos entregando P4, A paterno, A materno. Si ya tienen abierto su sesión de Edmodo, actualicen, por favor, para que les aparezca la asignación. ¿Dudas, chicos? Es muy importante esta práctica. Son las operaciones básicas que vamos a estar utilizando. Repasen, por favor, vean cómo se estructura una fórmula, qué elementos lleva, los símbolos, cómo se utilizan. Pueden entregar su archivo. Sí, claro que sí. Nos vemos hasta la próxima semana. Vamos a tener, ya nada más les doy esta última información. El lunes no vamos a tener clase, pero sí les voy a enviar un video para que avancen en la práctica 5, ¿sí? Para que ya hagan algunas operaciones, algún formato, sobre todo para la práctica 5. Entonces revisen, por favor, para poder tener ya lista su práctica 5. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Aquí continúo con los alumnos que siguen realizando su práctica.
Les recuerdo que tienen que sacar una copia de la práctica. Nos vemos, Norma, hasta luego. Sí, Jesús, si ya no tienes dudas y ya entregaste, nos vemos. Les voy a enviar un video, ¿sí? Porque el lunes no tenemos actividades. Gracias, Marlene. Nos vemos, chicos. Ventura, nos vemos. ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué te sucede? Nos vemos, Ariana. Nos vemos, Miguel. Hasta luego, Morales. Gracias, Diego, igual. Vamos a tener un fin de semana largo. Andrea, te recuerdo que conforme vamos avanzando, vamos guardando. De hecho, este archivo ya lo tenías guardado. Solo faltaba la última tabla. Retoma la información de la última tabla. Ya nada más que faltaba esa tabla. Nos vemos, Natalia. Gracias, Natalia.